de tu programa Coach Online. El día de hoy tenemos a una invitada ya consentida, porque además pues es miembro del equipo ya. Hace una semana aquí nos echó la mano para ayudar a Rosy a llevar un muy buen programa que me dijeron, yo no lo escuché, pero Aide Rodríguez estuvo aquí hace una semana, un programón, y el día de hoy esperamos de que sea también un gran programa. Vamos a tocar el tema de el dolor oculto. Y no crean que es el título de una canción de Cuco Sánchez. Esto tiene que ver con superación personal. Así es que iniciamos Coach Online. Ay, perdón. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Ya, ahora sí estamos listos para iniciar. Este tema del dolor oculto. Y de repente, digo, podemos pensar y darle connotaciones por todos lados, que a lo mejor pueden ser un dolor físico, a lo mejor puede ser así, tal, un dolor de interrelacional, que ya te dejó la novia y ay, tienes un dolor muy oculto porque no se lo quieres decir a nadie. Pero también tiene un enfoque, que es, yo creo, el enfoque que le vas a dar al día de hoy siendo psicoterapeuta, que es psicológico, este dolor oculto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de dolor oculto? No es una canción, como dije, del Buki ni nada por el estilo, ¿verdad? No. Creo que este dolor oculto inspira a muchos, pero creo que es importante volvernos expertos en nosotros mismos. Claro. Y empezar a descubrir dónde radica ese dolor con el que estoy filtrando la realidad. Esa historia que me he venido contando desde que tengo conciencia o desde que tengo uso, y desde la inconsciencia, cómo he venido repitiendo estos patrones que finalmente reafirman y confirman este dolor. ¿Por qué le llamo el dolor oculto? Porque muchas veces somos inconscientes de él. De él. Lo justificamos o le damos otros enfoques más actuales. Por ejemplo, el hecho de que termine con alguien. Pero en realidad esas pérdidas o esas situaciones actuales vienen a detonar o a reactivar esa historia de dolor que tiene un antecedente previa. Mayor. Ajá. O sea, normalmente tiene que ver con nuestra formación cuando somos pequeños. Totalmente. Okay. Y en esta parte del dolor oculto, como tú lo decías, sí tiene diferentes niveles o diferentes estadios. Y lo puedo ubicar también en el cuerpo, porque también en el cuerpo se dan los dolores ocultos. Claro. Y también los voy a mencionar para que entendamos cómo en un cuerpo o cómo en mi cuerpo físico se manifiesta el dolor oculto. Okay. Sin embargo, a mí me interesaría que fuéramos un poco más atrás. Perfecto. Intentando llegar al origen, siempre al origen, para poder trascenderlo, para poder transmutarlo. Porque como te lo he comentado en otros programas, estamos paleando los síntomas o las sensaciones que nos resultan incómodas. Okay. Y no terminamos de ir al origen que las está generando, que las está provocando. O sea, y tampoco se trata de que, disculpa el término, que seamos valegorristas. Claro. O sea, porque un valegorrista a lo mejor no le duele nada, se convierte en un cínico, ¿no? Y en este caso no se trata de irnos a ese extremo del cinismo y decir no me importa nada que el mundo ruede, que a lo mejor son personas felices y a lo mejor son personas saludables. No lo dudo, pueden ser. Pero por otro lado no se trata de eso porque entonces rehuimos a nuestra esencia, ¿no? Fíjate que con relación a lo que estás mencionando, a veces soy tan infeliz, pero estoy tan ocupado siendo importante que no me doy cuenta. Okay. Es una ganancia secundaria para no darme a asumir que estoy viviendo una infelicidad en mi vida, ¿no? Estoy más ocupado en ser importante y en cumplir expectativas. ¿Pero no crees que si haya gente que no le importe nada? Mira, no es que no les importe, lo que creo es que están anestesiados. El nivel de anestesia, eso sí lo creo que exista. Que alguien, sí creo que alguien me diga, no siento ni dolor físico, ni dolor emocional, ni siquiera tomo conciencia de que esté pasando algo. Sí lo creo, sí ocurre, sí los hay. Okay. Pero es más una anestesia física y emocional. Esta enajenación, esta alienación es una anestesia, esa insensibilidad. Esa alienación nos ha llevado a un nivel social muy fuerte donde estamos tan insensibilizados por mi propio dolor, con mayor razón hacia el dolor ajeno. O sea, pasan cosas y como no me pasan a mí o como no le pasan a mi familia,
estoy insensibilizado. Okay. Pero esa insensibilización social tiene un origen y es mi propia anestesia personal. Claro, el cómo claro. yo me vivo anestesiado en la vida. Okay. Ahora, me voy a, o sea, me fui hacia el cínico, que para mí es hasta cierto punto patológico. También. Pero ¿qué sucede cuando una persona acepta las cosas y no necesariamente reacciona ante ellas? Saber y no hacer nada es peor que no saber. ¿Será? Sí, porque no basta con tomar conciencia o darme cuenta cuando no hay una acción que lo respalde. En realidad lo que estamos buscando es generar la acción, porque es justamente lo que comentábamos en el programa pasado y creo que en muchos más, donde puedo hacer una crítica, puedo hacer una marcha, puedo levantar la voz de muchas maneras y no hacer nada realmente, sí. O sea, no llevar una acción propiamente en cuanto a mi conciencia y en cuanto a mi responsabilidad. Puedo ir a gritarte y ponerte pancartas y decirte, haz, di, ponte, y yo no hacerlo. O sea, hay mucha gente que va a las marchas. Sí, sí, sí. Con mucha energía, que yo respeto muchísimo esos movimientos, pero yo invito también a la conciencia individual, ¿no? En tu vida realmente, ¿cómo vives esto? Porque tú eres la causa y también la consecuencia. Ok, entonces, ¿tú crees que podamos o no podamos hacer cambios? Vale la pena que intentemos hacer el cambio desde esta perspectiva. Es una responsabilidad. Ok. Ni siquiera es que entiendo que a veces no tengo los recursos, que tengo la inconsciencia o que tengo la anestesia, pero eso no es una algo que me exima de la responsabilidad que tengo. Perfecto. Bien. Bueno, tenemos medio minutito y te voy a dejar una preguntita para regresando del corte, porque existen, como yo lo estoy percibiendo, para poder entrar ya de lleno al tema, es... El ser humano es multidimensional. Sí. En una dimensión, que es el estadio más alto o estadio, depende, lo dicen de diferentes maneras en diferentes lugares, realmente nuestra función es nada más ser testigos de lo que está sucediendo. Y en los estadios más humanos, pero siguen siendo superiores, estoy entendiendo que la idea es de que sí nos indignemos, que sí hagamos algo, y que convirtamos la energía psicológica en acción. Y ya me dirás cuál es tu opinión al respecto, porque nos vamos a la primera pausa. Les voy a recordar rápidamente los teléfonos en cabina, que son el 31-22-11-90 y 36-47-18-83. Vía WhatsApp, estoy aquí a tus órdenes en el 331-019-0712. Estás escuchando tu programa Coach Online, por supuesto, aquí en Radio Mujer. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 36470903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Como ustedes saben, y ya se los he dicho, pero un montón de veces, en los cortes resolvemos aquí los problemas del mundo. ¿Sí? Y bueno, sobre todo yo, sobre todo yo. Pero en esta ocasión viene Aide Rodríguez platicando sobre este dolor oculto y nos quedamos un poquitín en el con una pregunta en el tintero. La vuelvo a plantear. Para quienes apenas están sintonizando, a lo mejor no la presenté bien. Lo que sucede, y ustedes lo saben, y se lo estaba comentando ahí en el corte, de repente tenemos aquí invitados que nos hablan de filosofía y otros nos hablan de religión. Luego de repente viene Aide que también nos comparte temas de psicología. Y vemos diferentes enfoques ante preguntas muy similares. Y mi pregunta iba enfocada a poder en un momento dado integrar lo que diferentes invitados nos dicen, porque se pueden integrar, no están peleadas la postura de la religión que te dice que básicamente hay que ser conscientes, ser testigos de los acontecimientos de la vida cotidiana.
no se pelea con el hecho de que ahora Aide nos dice que es una obligación involucrarte y tomar acción. Y yo estoy de acuerdo con las dos posturas, pero a lo mejor quien nos está escuchando en casita van a decir, este cuate está más loco que una cabra. O sea, primero nos dice una cosa y luego nos dice otra. Y luego existen otros niveles donde el cínico que platicábamos al principio, en el primer segmento, este cínico que le vale gorro todo absolutamente y nada más es como los rastrillos, o sea, es todo para acá. O sea, los rastrillos es para las hojas de otoño, ¿no? Entonces tenemos diferentes respuestas ante la misma pregunta, donde si nos encontramos ante una situación, vamos a decir, y vamos a poner el término de indignante, diferentes personas reaccionan de diferente manera y no quiere decir que seamos uno sea más humano que el otro. Se encuentran en diferentes niveles. Entonces, por ahí va la pregunta. O sea, ¿qué sucede en estos distintos niveles donde las dos respuestas son, o las tres respuestas son correctas, ¿no, Aide? Claro. Esto tiene mucho que ver con los niveles de conciencia. Desde donde yo recibo la información, ¿no? Yo emito en una onda, en una frecuencia, sí, sí, y tú me puedes estar recibiendo en otra totalmente distinta, claro. Y ya desde ahí se distorsiona la información. Se han dado muchos mensajes por los avatares y grandes maestros que hemos tenido, y nosotros los hemos distorsionado, los hemos transversado. Y no quiere decir que no haya una verdad, y no quiere decir que no se haya dado la lección que corresponde, que tenemos que aprender. Sin embargo, cada quien le da la interpretación dependiendo del filtro y del nivel en el que se encuentra, e incluso el nivel intelectual, el nivel cognitivo. Yo tampoco demerito y descalifico nada. Y cuando tú dices, a lo mejor mis radioescuchas puedan sentir que esto se contrapone, bueno, qué bueno que se siembre la semilla para que ellos se sientan invitados a buscar, claro, y no solamente tragar la información que puedan escuchar en cualquier medio, ¿no? Claro, claro. Incluso esto me parece muy acertado, ¿no? Que tú traigas a diferentes exponentes que pareciera que se contraponen, sí, las, sí, ideas. Pero en realidad no. No, para que la persona pueda hacer la síntesis o se atreva a ir más allá de esta información y buscar realmente, porque cuando tú hablabas de religiones, hay mucha gente que defiende su filosofía religiosa sin ni siquiera conocerla realmente. Ah, claro. Los católicos más ortodoxos, la mayoría, si no es que el 99%, no conocen realmente la filosofía católica ni ninguna otra. Y entonces vamos descalificando las otras filosofías cuando ni siquiera conozco la propia, ni me he tomado el tiempo para descubrir qué se proponen en las otras filosofías para encontrar los puntos en común. Y entonces aquí yo creo que se encuentra este mismo principio. Yo puedo, incluso me voy a atrever a hablar, sin embargo me arriesgo y lo asumo conscientemente a que la información va a ser recibida desde el nivel y la conciencia de que cada uno se encuentra. Y eso es siempre en cada programa, ¿no? Y en cada participación que cualquier persona haga. Yo puedo entenderlo a mi manera o buscar acomodarlo al concepto que yo tengo ya elaborado, porque a veces me cuesta más romper mi concepto y acomodo lo que escuché, en lugar de atreverme a cuestionar si esto se acomoda, no se acomoda, o investigar más, ¿no? Claro. Mira, desde esta visión, yo entiendo que hay un principio en el que yo vine a este mundo con una misión de hacer, de transmutar, esta alquimia que me toca hacer a mí. Y aquí viene una pregunta que es la que ha ocupado a todos los existencialistas y transpersonales, que es quién soy y qué es ser persona realmente. Hay quienes fundamentan que ser persona es justamente el hacer, el accionar. Porque si yo no hago, estoy negando mi existencia corporal. Exacto. Y me quedo en ser algo, o sea, me cosifico. Las cosas no hacen. Las cosas solamente están, no sienten, no tienen conciencia, y sin conciencia pues no tengo una acción. Claro. Lo que me vuelve persona es el hacer, porque entonces muevo mi voluntad, muevo mi conciencia, porque si no hago las cosas, ¿yo quién? En este sentido, la persona se mueve desde el hacer, porque aunque suene extraño y paradójico, somos hombres, pero no todos somos personas ni humanos. Porque hay quienes nos vivimos desde la cosificación. Nos hemos disminuido a lo más básico y lo más primitivo, la parte más instintiva o más
escindida y, yo te decía hace un momento, anestesiada. Ajá. Que nos cosificamos. Y al mismo tiempo cosificamos a otros. Claro. Y en este cosificar no hago. Solo contemplo, solo me quejo. Solo ahora, critico. Aquí la cuestión, ¿y si no cosificas? Pero sin embargo, digo, porque detrás de una, vamos, no puedo no tomar acción. Haga lo que haga es una acción. Uh-huh. Cruzarme de brazos es una acción. Entonces, nada más, si no cosifico, pero nada más no tomo esta acción, posiblemente sea la mejor acción. Bueno, ahí creo que podríamos entrar, o sería más adecuado como ver específicamente la situación. Te voy a dar un ejemplo. Ajá. Vamos a pensar que un país, otro aquí no, nada que ver, la situación política esté muy fea, la situación económica esté fea, y tenemos la opción de tomar acción. Uh-huh. ¿Okay? Y la otra opción, que pudiera ser muy a lo Gandhi, no tomar acción. Ambas son, en el estricto sentido de la palabra acción. Por ejemplo, cuando ponen un impuesto muy fuerte a la sal, al consumo de sal en la India, Gandhi opta por tomar acción y producen más sal. Uh-huh. Y entonces, bueno, truenan en el mercado de sal. Ahí fue una acción que tuvo un resultado. En otras ocasiones lo que optaban por hacer era sentarse y no hacer nada, no trabajar. Y eso también era una acción, pero no, o sea, en el estricto sentido de la palabra era nada más sentarse y ser. Entonces, donde quizás el problema, como lo estoy entendiendo, es más bien como este dolor oculto en ocasiones nos hace filtrar nuestras percepciones de una forma en que tenemos que etiquetar, porque el dolor oculto nos obliga, y entonces al etiquetar es donde viene el verdadero problema. Ok. Mahatma Gandhi siempre hizo, siempre accionó. Hay idea. Aquí va, aquí okay. Va. Espérame. Ah, ok. Tranquilo. Ok, ah, no, sí, tranquilo. Sí. Sí, 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 sale. La postura. ¿A qué me refiero? Él siempre mantuvo una ideología. Uh-huh. Y siempre, siempre se mantuvo en acción a esa ideología. Aun cuando para mí sea un no hacer, uh-huh, él estaba haciendo. Él sí, estaba es que no existe la...